iPhone 8 Plus versus iPhone 10S Max, Speed Test en 2023. Los dos dispositivos están actualizados a sus últimas betas disponibles, así que vamos a ver qué tanta diferencia hay entre estos dos iPhones que solo se llevan un año de diferencia. Los dos en este momento están completamente apagados, así que vamos a iniciar con la prueba de encendido en 3, 2, 1, ahora. Bien, prácticamente mostraron el logo al mismo tiempo. Vamos a ver cuál de los dos inicia primero. Les recuerdo que el iPhone 10S Max es modelo 2018 y el iPhone 8 Plus es modelo 2017. Así que solamente se llevan un año de diferencia y vamos a ver qué tanta diferencia habría en cuanto al rendimiento. Vemos que el iPhone 8 Plus con iOS 16.6 beta número 4 prendió primero que el iPhone 10S Max con iOS 17 beta número 3. Bien, entonces primero vamos a confirmar aquí las versiones de iOS que tenemos. Vimos que también configuración lo cargó primero en el iPhone 8 Plus. Vámonos aquí a general y actualización de software. Entonces, como puedes ver, iOS 17, beta número 3 instalado en el iPhone 10S Max, iOS 16.6, beta número 4 instalado en el iPhone 8 Plus. Bien, todas las aplicaciones están cerradas, excepto por configuración que lo acabo de abrir. Vamos a empezar entonces con fotos. Muy similares los dos. Vámonos ahora con el App Store. El iPhone 8 Plus parece ser, solo que lo tenía en una pestaña diferente. Vámonos entonces ahora con las aplicaciones de terceros y vamos a ver qué tanta diferencia habría aquí. Empecemos con Snapchat. Creo que le hundí primero el iPhone 8 Plus, déjenme saber ustedes qué vieron. Vámonos ahora con YouTube. Sí, les hundí al mismo tiempo. Y vemos que el iPhone 10S Max, pero aquí enseguidita viene el iPhone 8 Plus. Vámonos ahora con Pinterest. El iPhone 10S Max, solo que en el iPhone 8 Plus tengo la sesión iniciada. Vámonos ahora con Facebook. Bueno, aquí en esta aplicación sí estuvieron prácticamente iguales los dos. Vámonos ahora, bueno, vieron lo que pasó aquí en el iPhone 10S Max, como que hubo un pequeño lagueo. Vámonos ahora con Instagram. El iPhone 10S Max, o creo que fue el iPhone 8 Plus, solo que el contenido ya estaba bien cargado en el iPhone 8 Plus, mientras que en el iPhone 10S Max se tardó un poco más en cargarlo. Y aquí en los Reels, bastante bien los dos. Vamos a dejarlos aquí, porque ahora más tarde vamos a volver a ver qué aplicaciones se han cerrado y qué aplicaciones siguen abiertas. Vámonos ahora con Twitter, prácticamente iguales los dos. Vámonos ahora con Twitch. No estoy seguro si en el iPhone 8 Plus me demoro yo en hundirle o si hay algo de delay. Vamos a dejarlos por aquí. Pero de igual forma vieron que abrieron exactamente iguales los dos. Vamos a dejarlo aquí y más tarde volvemos a ver. Vámonos ahora con Speak Test. Bastante rápido los dos, prácticamente iguales. Vámonos ahora con TikTok. El iPhone 10S Max como que abrió la aplicación primero, pero cargó más rápido el contenido en el iPhone 8 Plus. Vámonos ahora con Tumblr. Y el iPhone 8 Plus lo cargó primero, junto con el contenido también. Vámonos ahora con Netflix. Prácticamente iguales los dos. Vámonos ahora con Spotify. El iPhone 10S Max primero. Vámonos ahora con Amazon. El iPhone 10S Max parece ser, solo que nos cargó como esta animación al inicio. Vámonos a dejarlo aquí. Vamos a abrir esta publicación. Y más tarde volvemos a ver si se ha cerrado o si sigue exactamente donde lo dejé. Vámonos ahora con eBay. El iPhone 10S Max. Vamos a hacer lo mismo aquí, pero fíjate que atrasito viene el iPhone 8 Plus. Vámonos ahora con Mercado Libre. El iPhone 10S Max, y aquí atrásito venía el iPhone 8 Plus también. Vamos a dejarlo en alguna publicación de estas. En este momento ya tenemos todas estas aplicaciones abiertas. Vamos a dejarlas ahí y más tarde vamos a volver a ver qué aplicaciones se han cerrado y qué aplicaciones siguen abiertas. Vámonos ahora con algunos juegos a ver si aquí notamos más la diferencia. Empecemos con Temple Run 1. Y como puedes ver, están cargando exactamente iguales los dos al mismo tiempo. Mira, ahí está. Vamos a darle play.
En el iPhone XS Max vemos unos lagueos aquí, como unas pequeñas trabas. En el iPhone 8 Plus también, pero más en el iPhone XS Max. Vámonos ahora con Temple Run 2. Y bueno, por alguna extraña razón, el iPhone 8 Plus lo está cargando primero que el iPhone XS Max. Fíjate que aquí no están descargando configuración ninguno de los dos porque ya los había descargado antes. Y el iPhone 8 Plus lo abrió primero que el iPhone XS Max. Ahí tuvimos una cadena de fotogramas en el iPhone 8 Plus. Vamos a darle play a ambos. El iPhone XS Max reaccionó un poquitico más rápido que el iPhone 8 Plus. Bien, bastante bien los dos. Vamos a dejarlos ahí, vámonos ahora con Subway Surf. Por alguna extraña razón vemos que el iPhone 8 Plus está cargando primero que el iPhone XS Max. Ah, no, lo abrió primero el iPhone XS Max. Aunque sí estaba cargando primero el iPhone 8 Plus, pero el iPhone XS Max es como que le tomó la delantera. Vamos a darle play a ambos. Vamos a dejarlos así. Bien, vamos a dejarlos ahí. Vámonos ahora con Free Fire. Con este juego exactamente igual. Ninguno de los dos debe descargar actualización o ningún tipo de contenido porque ya los había descargado antes. Parece que el iPhone 8 Plus lo está cargando primero y no puede ser. O bueno, es que siempre parece que el iPhone 8 Plus lo está cargando primero, pero atrasito viene el iPhone XS Max. Y fíjate que de igual forma también entró primero el iPhone 8 Plus. Vemos como el iPhone 8 Plus anda muy muy bien en cuanto a rendimiento. Sinceramente es una lástima que no haya actualizado a iOS 17, pero bueno, por alguna razón lo habrán hecho así. Vámonos ahora con Asphalt 9. Y vemos que en este caso el iPhone XS Max lo está cargando primero que el iPhone 8 Plus. Y el iPhone... Bueno, siempre tengo este problemita, no sé por qué en algunas ocasiones me pasa y otras veces no. Es que no puedo tener el mismo juego abierto en los dos teléfonos, no sé por qué será. Vamos a bajarle volumen al iPhone XS Max y vamos a probar este juego con el iPhone 8 Plus. Vamos a ver cómo sería jugarlo, primero en el iPhone 8 Plus, después lo vamos a probar en el iPhone XS Max. A ver qué tanta diferencia habría con este juego entre estos dos teléfonos. Aquí estamos mirando los gráficos del iPhone 8 Plus. Bien, y vemos que este juego se puede jugar muy bien con el iPhone 8 Plus. Y fíjate que no tuvimos ninguna caída de fotogramas, ni ralentización, ni nada de eso. Ahora entonces vamos a probarlo con el iPhone XS Max. Claramente que este teléfono, al tener una pantalla mucho más grande y una mejor calidad de sonido y más fuerte, pues se va a disfrutar más jugar en este dispositivo que en el iPhone 8 Plus.
Definitivamente jugar con el iPhone XS Max es una experiencia completamente diferente. O sea, es una mejor experiencia pues a comparación con el iPhone 8 Plus. Bien, entonces vamos a dejarlos ahí. Vámonos entonces ahora de atrás hacia adelante como siempre para ver qué aplicaciones se han cerrado, qué aplicaciones siguen abiertas. Entonces el Asphalt 9 es el juego que tenía abierto hace poco. Vámonos ahora con el Free Fire. Abierto los dos, recordemos que tenemos 3 GB de memoria RAM para el iPhone 8 Plus y 4 GB de memoria RAM para el iPhone XS Max. El Subway Surf, bien, vámonos ahora con Temple Run 2. El Temple Run 2 está cerrado en el iPhone 8 Plus, abierto en el iPhone XS Max. Vámonos ahora con Temple Run 1, cerrado en los dos. Vámonos ahora con Mercado Libre, abierto en los dos, exactamente donde los dejé, eBay, cerrado en los dos. Amazon, abierto en los dos, parece ser, sí, exactamente donde los dejé. Vámonos ahora con Spotify, abierto en los dos. Vámonos ahora con Netflix, abierto en los dos. Vámonos ahora con Tumblr, cerrado en el iPhone 8 Plus, abierto en el iPhone XS Max. TikTok, cerrado en los dos. Speedtest, abierto en los dos. Vámonos ahora con Twitch, exactamente donde los dejé. Vámonos ahora con Twitter, cerrado en el iPhone XS Max, abierto en el iPhone 8 Plus. Vámonos ahora con Instagram, exactamente en donde los dejé. Vámonos ahora con Facebook, cerrado en el iPhone XS Max, abierto en el iPhone 8 Plus, bastante extraño. Vámonos ahora con Pinterest, abierto en los dos, a pesar de que en el iPhone 8 Plus tengo la sesión abierta. Vámonos ahora con YouTube, abierto en los dos. Vámonos ahora con Snapchat, abierto en los dos. Como puedes ver, en cuanto a abrir este tipo de aplicaciones o prácticamente cualquier aplicación, no hay una diferencia muy grande, porque incluso en los juegos, el iPhone 8 Plus y el iPhone XS Max abrían prácticamente igual en los dos. Ahora vámonos aquí a las fotos, porque ya tengo una captura de pantalla de la prueba en el Geekbench que le hice. Como puedes ver, Geekbench 6. Entonces, en iOS 17 beta número 3 para el iPhone XS Max tenemos para el single core 1315, para el multicore 2707. En el iPhone 8 Plus con iOS 16.6, la última beta, tenemos para el single core 1076 y para el multicore 2476. Claramente el iPhone XS Max, al ser un año más nuevo, al tener un procesador más nuevo, al tener una giga extra de memoria RAM, pues los resultados son un poco más altos, pero podemos ver que no hay una diferencia muy grande entre estos dos. Si tienes un iPhone 8 Plus, déjamelo saber en los comentarios. Y si tienes un iPhone XS Max, déjamelo saber acá abajo en los comentarios también. Suscríbete, regálame un like y muchas gracias por ver. No,